Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Sin Rodeos en Unión Radio Guatemala. Qué gusto nos da poder estar acompañados de ustedes. Esperamos que se queden con nosotros y compartan este contenido con sus amigos para que ellos también puedan escuchar el tema de hoy. Y nosotros hoy queremos decirte a ti, de Sin Rodeos, que estás viendo el programa, que tú eres el culpable, ni Gaby ni yo. Tú eres la razón por la cual están haciendo estos programas. Así que no es algo malo, no es algo malo, no es algo malo, Gaby. Yo ya le iba a regañar en frente a ustedes para defenderlos. ¿Cómo vamos a condenar a nuestro público? Pero ustedes son la razón de ser de Sin Rodeos, de la franja juvenil de Unión Radio. Así que no se pierdan del programa de hoy. Vamos a aprender a dejar de echarle la culpa a Dios. Esa es nuestra pregunta hoy. Esa es nuestra pregunta. ¿La culpa es de Dios? Seamos honestos. En algún punto de nuestras vidas hemos culpado a Dios, ¿verdad? Sí, lo hemos hecho. Sí. Y a otros he culpado también, sin reconocer mi culpa. Y sabiendo después de que la culpa era nuestra, ¿no? Sí, la culpa sí era mía. La culpa sí era nuestra, pero bueno. Vamos a ver, averigüemos qué es lo que nos quieren decir hoy el pastor Jarrod Guzmán y la licenciada psicóloga clínica Lidia González de Norato. Y esperamos que con la guía de Dios podamos tener una respuesta y podamos aprender a no culpar a Dios de lo que nos pasa. Quédense con nosotros, compartan este programa con sus amigos. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos. Todos los programas de Sin Rodeos, ya sabes en dónde encontrarlos. Nuestra lista en YouTube y este se agrega también. Porque vamos a hablar de la culpa es tuya. Sí, a ti te estoy hablando. No te estamos culpando, amigo y amiga. No, ni tampoco a ti, Dios, porque sabemos que estás aquí presente. Pero algunas veces elevamos nuestra vista al cielo y no para el socorro, pastor ni licenciada, sino que decimos, la culpa es tuya. Y esa es la pregunta. Vamos a ver si es así o si no es así. ¿La culpa es de Dios? Pero antes de responder este título, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Un gusto nuevamente estar con ustedes en este maravilloso programa. Y qué bueno de contar con la compañía de ustedes. Así que nos sentimos muy contentos. No podemos faltar nosotros, sino ¿quién va a preguntar? Aunque a veces no lo aprecien aún. bien apreciado. Fuera de micrófono tuvimos ahí una pequeña disputa con el pastor, pero ya pasó. Y no culpamos a nadie. No. Yo sí iba a decir, la culpa fue de él, porque yo estaba en medio. Ah, estaba viendo desde afuera. Exactamente. Esa es una pregunta del programa también, ¿verdad? Porque Dios ve desde afuera todo lo que hacemos y dice, no, hijo mío, la culpa no es mía. Bueno, pero vamos a irlo resolviendo con el paso del programa, de a poco. Que sí vemos, evidentemente, que sí nos está invadiendo la pregunta, porque todos lo hemos vivido en algún momento. Pero antes de llegar a eso, bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias. No hemos escuchado su voz saludándonos todavía. Ya se van a cansar de escucharlo. No, eso es mentira. No creo. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un programa, uy, de verdad, la culpa. Yo creo que todos hemos sentido culpa alguna vez. Y hoy vamos a descubrir entre todos qué es la culpa, cómo la pueden manejar, es una emoción o no es una emoción, se la dejo a Dios, ahí mira el que hace, porque yo no hice nada. ¿Sí? Él es mi papá, entonces que se haga responsable de mí, ¿no? Así que muchísimas gracias y es un honor siempre estar con ustedes. Excelente, iniciemos con usted entonces, licenciada. Se dieron cuenta de una vez. Díganos, ¿qué implica la culpa y por qué nos sentimos culpables? Ok. Les voy a pasar una evaluación. Si no, los voy a culpar que no me ponen atención. El test. Ya está echando la culpa. Hay 5 emociones básicas. A ver, ¿quién me las dice? Ira es una. Sí. Alegría, tristeza. Tristeza. Enojo. Ah, furia. No es furia. Es irritación, como disgusto. Miedo. Muy bien. Ahí estamos. Les gané 2, 5. Emociones básicas. Pero ¿y las demás que siento que son entonces? Son emociones secundarias. Y la culpa es una emoción secundaria. Esta es una emoción autorreflexiva. ¿Por qué? Se pretende que sea autorreflexiva porque me estoy dando cuenta que algo no está bien. O estoy omitiendo o estoy haciendo algo de más dentro de lo que llamamos una conducta moral, algo que sí es aceptado. Y de repente hice algo que no era adecuado y empiezo a generar un sentimiento donde se va a mezclar, sí, se va a mezclar mucho dos emociones básicas, enojo y tristeza, que esas dos se mezclan muy bien, porque como no salieron las cosas como yo quería, entonces para no sentir miedo, no sentir tristeza, no sentir enojo, ¿qué hago?
Buscas a quién responsabilizar de lo que pasó. Exactamente. Entonces, culpo a los demás porque las cosas no salieron como yo quería. Tu conciencia. Exactamente. Tu conciencia. Entonces, esa es la culpa. Es una emoción secundaria autorreflexiva. Se pretende que reflexionemos acerca de lo que sucedió y que me está generando ahí una inquietud. Ok. Ay, pastor, mire, yo no quería hacer esta pregunta. Pero no me vamos al licenciado, no hay problema. No, la va a responder usted, pero no me hago responsable ni me haga culpable tampoco, porque la situación está en de qué debemos sentirnos culpables. Bueno, muy bien, como decía la licenciada, la culpa es una emoción secundaria, ¿verdad? Del enojo y de la tristeza, o de ambas, ¿no? En la vida hay muchas cosas que nos entristecen, que nos molestan, y eso es un resultado, una consecuencia de que algo no ha salido como esperamos. Es también buscar como una responsabilidad. A veces nos hacemos responsables porque algo no ha salido bien, o a veces buscamos quién es el responsable y buscar por qué no han salido bien las cosas. ¿Deberíamos de sentirnos culpables? Sí, realmente Dios ha dejado esas emociones. El ser humano es integral para hacernos reaccionar para algo correcto. ¿Habría algo en lo que nos deberíamos sentir culpables? Sí, cuando hemos fallado a Dios, cuando hemos violado sus principios, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacernos sentir la culpabilidad, no para que la pasemos mal, sino que es el mecanismo que ha dejado Dios en el ser humano para que pueda tener el proceso de restauración. Siento culpa, pues ahora voy a la confesión, a la restauración y salir adelante y sacar de esa experiencia negativa algo bueno. Es por lo que deberíamos sentirnos culpables de una manera correcta, pero también a veces hay sentimientos de culpabilidad incorrectos, ¿verdad? Y es que tanto que hacemos con el tema de la culpa, no saber gestionarla, ¿verdad? Es correcto. Pero yo no me meto más, que a mí tiene que preguntar algo. Okay. De hecho, esta no está en la batería de preguntas, pero ahora que usted mencionaba todo esto, porque la pregunta era, ¿por qué es que debemos sentir culpa? ¿Usted diría, pastor, que es natural en el ser humano? Dado que creemos que fuimos creados por Dios, lo reconocemos como nuestro creador, que cuando vamos en contra de su ley, automáticamente nuestro cuerpo empiece a sentir culpa, sea creyente o no sea creyente, por naturaleza humana. Sí, es que el Señor nos hizo seres humanos morales, y aunque no creas en Dios, hay en lo que le llamamos conciencia, hay algo que nos dicta entre hacer lo correcto e incorrecto de acuerdo a la forma en que fuimos creados. Uh-huh. Para algunas personas puede ser correcto algo y para otras no, dependiendo del lugar que se creó. Pero hay algo, miren, el ser humano da evidencias tremendas de la existencia de Dios y que es el que pone realmente el querer y el hacer, como dice su palabra. Y uno de ellos es esas reacciones que tiene el ser humano. Cuando algo no ha salido bien, cuando dijimos una palabra que no estaba correcta y que sabemos que pudo herir a una persona, aunque haya estado enojada con esa persona, en el instante del enojo, se lo merecía. Pero ya después decimos, ¿será que me equivoqué? Y si lo dije mal, si no era para tanto. ¿Quién provocó eso? Hay algo interno, ¿no? Ya Dios nos hizo seres humanos con emociones que tienen un fin y ese fin es realmente poder buscar la restauración, ¿verdad? Es que algunos no salen de la etapa de voy a esconder lo que hice o algo por el estilo, pero bueno, ahora sí, licenciada, no hice la pregunta, Gaby, voy yo ahora. Sí, pero hay una pregunta. ¿Por qué siempre buscamos a quién culpar? Ok. Empezando por nosotros. Sí, y también cuando sucede algo que evidentemente uno ocasionó, pero decimos, no, es que la culpa es de él o es de ella. Espérense, no es toda mía. Ajá. Es que en sí el ser humano trata de menguar el dolor, es que no estamos, la verdad es que no estamos listos. En sí, sí, pues, pero ahí entra mucho la madurez emocional de cada uno. ¿Por qué? Miren, pues, si pasáramos una radiografía psicológica, veríamos que muchos tenemos muy poca responsabilidad de poder asumir lo que hice incorrecto y poder decir, lo siento, fue mi culpa. Uh-huh. Tendemos más a venir y buscar culpables para menguar la emoción que estoy sintiendo. Y entonces, ¿qué hago? Es más fácil tirarle la pelotita a Gaby. No, fue culpa Gaby. Y mi dolor, el sentimiento que estoy pasando va reduciendo. Y hasta cierto punto es un autoengaño porque en realidad sí baja. O sea, digo, no, fue culpa de Gaby. Y me siento más tranquilo. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado o no? Ajá. Soluciones inmediatas para efectos
cortos. Exactamente. Y entonces aquí viene lo que sucede en mi cerebro. Lo que sucede en mi cerebro es que la culpa es como un mecanismo de defensa. Porque como no me gusta lo que estoy viviendo, entonces mi cerebro hace sesgos. ¿Sí? Ah, qué bonito el cerebro. Bueno, la culpa es del cerebro. La culpa no es del cerebro, ya no es de nosotros. El cerebro hace sesgos y entonces, como mecanismo de defensa, fue la culpa del pastor. Y mi cerebro se lo cree y entonces ya me quedo tranquila. Y ahí tiene papel el orgullo, ¿no? Exactamente. Dentro de la etapa de desarrollo del niño, hay una parte en donde... ¿Dónde se hablamos le... de eso en un programa? Hablamos acerca de eso, exactamente. Hay una parte del desarrollo del niño en donde se le recompensa si hace las cosas bien y se le castiga cuando haga las cosas mal. Ahí empieza a generarse el super yo. Y ahí es donde viene y se genera el sentimiento de culpa. Todos tenemos culpa y todos la podemos trabajar de una forma sana, de una forma, llamémoslo así, normal. Ok, sí, fue mi culpa, me voy a hacer responsable de ello, ¿sí? Eso sería lo que tendríamos que esperar de todos nosotros. Si en algún momento la culpa es compartida y el mecanismo de defensa sí es válido, ahí es como que no, Pablo, fuimos los dos, ¿verdad? Y entonces los dos nos responsabilizamos. Pero cuando se vuelve patológico esto, porque sí se puede volver patológico, wow, es que todo lo que pasa es mi culpa. O sea, Gaby se cayó, fue mi culpa. Ay, mi culpa. Es que no le dije. Sí, es que... exactamente. Mm. Y entonces eso ya se vuelve algo patológico y puedo crear incluso una neurosis por estar creyendo que todo lo que sucede a mi alrededor es mi culpa. Pero él también... determinar que la culpa es de otras personas sin reconocer mi culpa también puede ser patológico. También. ¿Cuál es la contraparte ahí que está interesante esa? Ah, el narcisismo. Wow. Tu culpa. Sí. Yo nunca hago nada malo. Vaya situación en la que caemos. De ahí. Pero no, pero no verse en el agua ni nada. Eso es otra cosa de la mitología griega. Aquí es complicado, sí, pero sí o sí, sí puede generarse en algún momento alguna patología. Cuando ya se, como todo en esta vida, los extremos, aunque sean buenos, son malos. Tomo mucha agua, puede ser dañino para mi cuerpo. Y entonces, si en algún momento en la etapa del desarrollo del niño, ahí se creó el sentimiento de culpa, va a ser un ser humano demasiado sufrido. Tanto porque se va a culpabilizar de todo o porque no va a asumir su responsabilidad y es culpa de todos menos de mí. Bueno, y eso está en la parte social... interpersonal, de relaciones interpersonales, donde hay una cercanía o un involucramiento de una o más personas. Pero ¿qué pasa, pastor, cuando yo, Gabriela Coronado, le pedí algo a Dios y le dije explícitamente, por favor, dame esto, lo necesito? Y total, sucede lo que a muchos nos ha pasado, que no es su voluntad de que pase eso. Entonces, mi papel va a ser culparlo a él y decirle, es que porque no me atendiste o no me dice lo que justo te pedí, ahora estoy sufriendo esto. Y entonces empiezo a culparlo a él, porque en realidad no hay nadie más en quien culpar, sino a Dios directamente. ¿Por qué nos favorece o por qué nos da ese sentimiento de satisfacción el tener que culpar a Dios o buscamos hacerlo? La licenciada mencionaba que debe haber un equilibrio, ¿verdad? El ser humano debe aprender a ser responsable por sus acciones y la consecuencia de ellas, tanto positivas o negativas. Cuando algo sale bien, nos sentimos contentos y a veces hasta nos vanagloriamos y decimos que es gracias a la decisión que tomamos que nos fue así, de una u otra manera, bien. Pero cuando hay malas situaciones o consecuencias negativas, cuesta asumir que fue mi responsabilidad. Y entonces trato de buscar que alguien sea el responsable, porque no estoy, porque no deseo esas consecuencias, deseo que alguien se haga responsable de ello. Pero lo correcto sería autoevaluarnos, velar si en esa decisión que tomé estuvo correcta, y si no, pues buscar dónde pudo haber estado el fallo de una manera objetiva. Lamentablemente el ser humano, como siempre anda buscando responsables, todos en algún momento creen en Dios. Uh-huh. Esa es ¿qué puedo decir? A priori, ¿verdad? Un postulado o... Una falacia, ¿no? No falacia. No creo en Dios, falacia, sí. Sí, puedo decir, es algo que considero yo. Ajá. Yo llego a la conclusión que todo el mundo cree en Dios. Lo que pasa es que están peleados con Dios. Sí. Todo el mundo cree en Dios, está peleado con Dios. Entonces,
Porque en algún momento cuando está pasando una situación, quiere culpar a alguien. Entonces se voltea la vista. Ah, sí es cierto que existes. ¿Por qué está pasando tal cosa? Ajá. ¿Y a quién le está hablando entonces? Porque hay, en su interior ya está, sabe que hay alguien allí, pero no quiere reconocer lo que está. Así que a veces el ser humano llega a mostrar su creencia en Dios, pero solamente para culparlo. Y como se sabe que Dios es el creador de todas las cosas, pues a veces se piensa que también Él es el creador de las cosas adversas que pasan. Y no es así. La Biblia dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un fin y una esperanza. Quiero plantear unos escenarios, ¿puedo? Sí. Escenario 1, pastor. Ajá. ¿Sí? Yo pedí, como decía Gaby, algo a Dios, no me lo concedió, y digo, bueno, por más que forcé la situación, algo al estilo Jonás, no voy a Nínive, me voy a Tarsis, pero bueno, fue la voluntad de Dios. Termino reconociendo al final de que pues ni hay culpables, ni hay condenación, pero no era la voluntad de Dios. O escenario 2, ay, esto no se logró, no era la voluntad de Dios, no era tu voluntad. Y empezamos con esas culpabilidades un tanto pasivas. Uh-huh. Esto se puede dar muy comúnmente en nuestra relación con Dios, ¿no? Sí, y se da bastante. El punto está en que a veces cuando le pedimos las cosas a Dios, damos por sentado que Él nos va a decir siempre sí. Como que fuera el genio de la lámpara maravillosa. Y es decir, solamente froto y sale y dime qué quieres y aquí está. No. Realmente Dios nos hizo seres pensantes con libre albedrío, dependiendo de Él, y le decimos: Señor, ¿me puedes guiar? Y Dios nos va guiando. Señor, te pido tal cosa, pero realmente Dios conoce el trasfondo. A veces nos va a decir que sí, otras veces nos va a decir que esperemos, que no es el momento, y otras veces nos va a decir que no. ¿Cómo se pone un niño cuando le pide algo a su papá y su papá le dice que sí? Salta y feliz y el mejor mundo. Te amo, y cuando, te quiero, te amo, mi te favorito. Quiero, mi favorito. Y mamá, cuando no le dice que no, te odio, ¿verdad? Ya, voy con mi mamá. Y busca una salida. A veces somos seres humanos infantiles con Dios y peleamos. Somos cuando nos dice que no. Somos berrinchudos. Pero debemos entender algo muy importante que aprendí en la vida. Cuando algo sale mal, cuando algo te salga bien, enciérrate en tu habitación y comienza a alabar a Dios por eso bueno y agradécele porque Él lo permitió. Pero cuando algo sale mal, enciérrate en la habitación, intenta pelear con Dios y te puedo asegurar que vas a salir bien alineado de la habitación. Llego a una conclusión: cuando las cosas me salen mal, a veces le digo: Señor, pero ¿por qué esto? Como una manera de reclamo, ¿verdad? Pero ¿por qué esto? Pero de una manera, cuando estoy orando, ahí como que Dios va contestando: de veras, no hice esto, se me pasó esto, di por sentado tal cosa. Así que vamos a notar que realmente pues Dios no es culpable. Y de nuevo, la voluntad de Dios por sobre nosotros querer forzar lo que no es conveniente para nosotros. Voy con la pregunta para la licenciada. ¿Cuál sería el proceso adecuado para afrontar la culpa? ¿Debo culparme por la pérdida de un ser querido? ¿Una enfermedad? ¿La infidelidad? Okay. ¿Verdad? Son situaciones que parecen que no están en nuestras manos. Exactamente. Y es que ahí es donde en algún momento en terapia venimos y llegamos a concluir lo siguiente: a cada quien su culpa, a cada quien su responsabilidad. Si yo fui responsable, me hago responsable y también busco la forma de solucionarlo. A cada quien su culpa, porque, ok, fue la culpa de. Pero cuando hablo de infidelidad, de 50-50, ¿no? Cuando hablo de enfermedad, en algún momento leí en el libro de Temperancia que es bien complicado, porque a veces nos enfermamos porque descuidamos el templo. Y entonces, al final, si le busco el trasfondo, pues yo soy la culpable, ¿no? No el doctor. No el doctor. No mamá que hizo la comida. No. Exactamente. Acá se da un síndrome que no entra en el manual del DSM-5. Aclaro. Sin embargo, lo encontré de ahí buscando, que es el síndrome adámico. ¿Lo había escuchado, pastor? No. ¿No? Fuentes confiables esto, ¿no? Tiene que ver con Adán. Sí, muy bien, Gaby. Tiene que ver con Adán. ¿Por qué? ¿Cuál fue la frase que le dijo Adán cuando vino Dios y le dijo, bueno, ¿y qué hicieron? ¿Y qué dijo Adán? La culpa es de la mujer. No, yo comí la manzana, señor, yo comí la manzana. Eso lo dijo Adán, y dijo la mujer que me diste. Sí. Pero ella también dijo. Pero tenía razón. Pero ella también dijo cosas. Ella vino y dijo después la serpiente, ¿va? Pastor, aquí es donde terminamos con usted, gracias. Pastor, aquí tenemos las de perder nosotros, porque...
no dijeron ebánico, sí. El ebánico. Sí. Sino que es adámico. Por esa misma frase, exactamente. Fue la mujer que tú me diste, Señor. O sea, culpamos. El ser humano va a tender siempre para menguar. Y es que lo que decía el pastor lo quiero unir. Porque cuando se hacen los sesgos cognitivos aquí, nuestro enfoque, nuestra respuesta es totalmente inmadura. Lo que decía Pablo, ¿qué es lo que hacemos? Ah, actuamos como niños. No, yo no fui, fuiste tú. Y me voy a encerrar en eso, y no, con tal de no hacerme responsable. Y entonces, ¿cómo puedo afrontar? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Ok, de primero tengo que trabajar y conocerme quién soy yo. Que es al final lo que siempre hemos hablado. En terapia lo que se hace es venir y conocerte primero. Tanto para que tú puedas venir y tener la madurez emocional de venir y asumir tus culpas, tus responsabilidades y también aprender a colocárselas a quienes corresponden para menguar tu dolor. Hablemoslo de una violación. ¿Sí? Claro. Tengo que colocar las cosas en su lugar para menguar en algún momento mi culpa, porque sí se puede dar que fue mi culpa, yo me expuse, yo salí, no debí salir, ¿sí? Entonces, dependiendo de la situación, por eso se va a terapia. Porque nosotros ahorita lo estamos hablando así muy extenso, pero es dependiendo de la situación. Pero así, en pinceladas, para hacerlo general, conócete muy bien, conoce tus emociones, hazte responsable de tus situaciones. Y sí o sí, tienes que aprender a conocer tu diálogo interno, que son dos, el positivo y el negativo. El negativo es el que te va a disparar pensamientos negativos. Y eso fue tu culpa, tú lo hiciste. Y vas a empezar a dañarte, a autodestruirte, porque en algunos momentos nosotros somos nuestros peores enemigos. Y identificar tu pensamiento positivo. Ok, no, piénsalo, Gaby, analízalo. De verdad fue tu culpa. Y ahí es donde tú empiezas como a conocerte. Tu diálogo interno, negativo y positivo, te van a ayudar muchísimo a que tú puedas conocer, ¿fue tu culpa o no fue tu culpa? Y quizás tal vez ahí, licenciada y amigos, cuán importante es el equilibrio, ¿verdad? Exacto. Porque realmente o podemos evadir la culpa o podemos estar delegando la culpa a diestra y a siniestra. Entonces creo que la licenciada nos... O vivir con la culpa. La licenciada nos daba ahí una instrucción maravillosa donde realmente tenemos que conocernos, autoevaluarnos. Y el Espíritu Santo, desde la perspectiva espiritual, nos va a guiar realmente qué es nuestra culpa y cuál no es nuestra culpa. Y cuando pone el sentimiento de culpa, también nos va a llevar a que podamos confesarlo, podamos restaurarlo y podamos salir adelante. Y en situaciones cuando no es nuestra responsabilidad, también nos va a dar las palabras adecuadas para hablar con quien corresponda, para mencionarle cuál es su responsabilidad. Por supuesto, nuestro trabajo no es como diciendo, voy a decirle a todo el mundo cuál es la responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Pero sí en una relación personal, ¿verdad? Puede darse. Y eso quería llegar yo, porque ¿cuál es la línea que divide el hacer notar la responsabilidad de una persona y no culparlo, ¿sabe? Porque puede ser muy cierto que yo no tuve nada que ver en una situación, pero la persona que no se da cuenta de que tiene toda la responsabilidad, por no decir culpa, no la está notando. Entonces, ¿qué papel debo tomar yo? Es bueno venir y decir, hacerle ver, mira, pasó esto y fue porque hiciste esto, es importante que reconozcas tu responsabilidad. ¿O hay que apartarse para no caer en el papel de soy la que señala y la que culpa? Bueno, aquí hay un punto importante. Si la persona está consciente que estaba entre sus atributos, perdón, o entre sus aspectos a cumplir, hablemos de un trabajo o una relación, y se falló a eso, con base en eso se le puede decir, mira, esto se debe hacer. ¿Estás consciente? Sí. ¿Notaste que no se hizo? No. ¿Consideras que era tu responsabilidad? A veces la manera de decir las cosas es mucho más, y con las preguntas es más fácil. Hay, digamos, un método de ir preguntando para que la persona se vaya contestando, que es diferente decirle, Gaby, aquí tenía que estar todo listo a la hora, y es su responsabilidad. Eso es grotesco, a decir, a hacer preguntas y que la persona se vaya respondiendo. ¿Considera que esto debía estar listo? Sí. ¿Sabía que tenía que tenerlo preparado? Sí, la persona automáticamente está,
No, no siente de golpe, como si lo estuviera uno atacando, ¿no? Exactamente. Sino es la que... delgada línea entre condenar y culpar a alguien y exhortar. Digamos que... ¿O corregir? Es que cuando hablamos de culpar es buscar un responsable, ¿verdad? Pero a veces ese término se usa lamentablemente en nuestro medio como buscar un responsable, pero para dejarle ir toda nuestra ira. Cuando realmente quizás la palabra más adecuada sería buscar el responsable y la posible solución a un problema. Cuando hablamos de que cada uno asuma su responsabilidad o la culpa sobre algo que no ha salido bien, es pensando siempre en cómo solventarlo. No es para martirizarlo ni para socavar cosas allí y que se dañe una relación. Claro, la intención tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Uh-huh. Las promesas de Dios nos ayudan para disipar la culpa en nuestras vidas, pastor. Las promesas de Dios. Por supuesto. En la palabra del Señor, por ejemplo, en Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y aquí ya dio algo por sentado Dios. Ofendemos, ¿verdad? O lo vamos a hacer. Ya dio por sentado que somos responsables también de cosas. Es decir, si algo no salió bien, por decirlo así, en este programa, y sé que fue mi responsabilidad, no hay nada de malo en decir, sí siento que yo fallé en esto, ¿verdad? Les pido disculpas, equipo. O en la casa, ¿verdad? O en el trabajo, o en cualquier área. Asumir nuestra responsabilidad, pero no vivir cargando siempre con ella. Una vez que la asumo, la confieso y obviamente corrijo para que también esto no continúe, ¿verdad? Esto es importante y creo que también es decirle, mira, yo considero que esta es mi responsabilidad, pero ¿consideras tú que tienes alguna responsabilidad? Desde mi perspectiva veo esto. No sé cómo lo veas tú, ¿verdad? Y siempre buscar el equilibrio. Creo que Dios realmente en su palabra nos da promesas para poder liberarnos de la culpa. Una maravillosa es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que las promesas nos liberan del sentimiento de culpa. Muy bien, muy bien. Y esto, para que no sea una liberación que no tenga sentido barato, sino entender lo que Dios espera de nosotros en relación a nuestras acciones, ¿verdad? Que podamos hacernos responsables. ¿Es correcto querer hacer responsable a Dios de nuestras dificultades, teniendo en cuenta que, pastor, pudimos vivir en una vida de obediencia, manifestamos que nuestro caminar cristiano es con Él? Pero pasa que no quisiera comparar a ningún ser humano con la vida de Job, ¿verdad? Lo que vivió Job, pues, llegó a un nivel alto. No era precisamente hablar, no era la tragedia el punto de la vida de Job, pero podríamos llegar a ese punto y empezar a tomar una postura diferente a la de Job y decir, Señor, esto sí. Sí, fíjate, pasaste, que mientras estabas haciendo la pregunta, inmediatamente me vino Job, pero sí, en un cuadro, ¿no? Ajá. Hay dos perspectivas. El libro de Job nos permite ver dos dimensiones: algo que está ocurriendo en la tierra y algo que está ocurriendo fuera de la tierra. Eso significa que lo de fuera de la tierra hay una perspectiva diferente de lo que está viviendo Job. En la vida, a veces nosotros, pues obviamente como seres humanos, solo vemos lo que nos está ocurriendo, pero no sabemos el trasfondo que hay detrás. Leía una cita a inicios de esta semana de la sierva de Dios, donde dice que Dios a veces trunca los planes del enemigo que quieren dañar, o muchas veces trunca los planes y está constantemente ayudándonos, y eso me llenaba de esperanza saber que hay un Dios que lucha por mí. Pero aún en medio de eso también suceden cosas difíciles, como Job. La pregunta es, ¿fue Dios el que le envió la situación difícil a Job? No. Realmente hay un cuadro, ¿verdad?, donde el enemigo está afectando a Job. En la vida no podríamos culpar a Dios, sabiendo siempre que él quiere lo mejor para nosotros, que si bien es cierto, él es el creador de todo, sustentador de todo, y nada se mueve sin su voluntad. Hay que entender también que vivimos en un mundo difícil y que pues realmente tenemos también la seguridad que Dios no está contra nosotros, sino a favor de nosotros, ¿no? Así que considero que debemos enfocarnos realmente en que pues todas las cosas que Dios desea para nosotros son para bien, ¿verdad? Son para bien. Y bajo ese consejo, esa observación, me gustaría que pudieran darnos sus conclusiones, licenciada. Ok, mientras escuchaba a nuestro pastor, me venía en mente el círculo de la responsabilidad, y quiero que aprendamos hoy algo.
Yo soy responsable de mí, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que hablo, de mis acciones, de mis consecuencias, yo, de mí. Pero yo no voy a ser responsable de lo que piense, de lo que sienta, de lo que diga, de sus acciones, ni de sus creencias, ni de Gaby, ni de Pablo, ni del pastor. Ay, pensé que solo iba a decir de alguien. Y entonces ahí entra en algún momento ponerme en mi realidad, de ser empática conmigo y con los demás. Que lo que el otro está haciendo, pues tal vez venir y querer como arreglar las cosas, pero el otro no lo hace consciente, esa ya no va a ser mi responsabilidad. Tengo que trabajar en mí para poder estar en paz, porque no voy a recibir algo de alguien que no lo tiene. Y si en algún momento alguien me hizo demasiado daño, demasiado, y necesito que me pida perdón para vivir en paz, puedo gastar demasiada energía tratando de menguar algo que no está bajo mi control y no es mi responsabilidad. Así que para poder vivir en paz y tranquilos, dejemos de ponernos en el papel de víctimas. Va a ser bien difícil, porque no va a ser fácil, sobre todo si lo estás escuchando por primera vez y de qué me están hablando. Pero de verdad, en algún momento, verle lo positivo a lo negativo. Que al final de cuentas, la misma palabra del Señor dice que para los que aman al Señor, todo les es para bien. Y algo bueno de lo que estás pasando tiene que salir. Y entonces, venir y dejar de ponerme en el papel de víctima y aprender a vivir con mis responsabilidades, estando sana emocionalmente, que me va a ayudar a hacer, a diseñar que todos los días tenga que vivir feliz. No hablo de una felicidad en donde vayamos tirando brillantina por donde pasemos, no, porque la vida no es así, pero sí podamos tener una tranquilidad emocional en donde pase, pueda trascender y pueda dar paz, porque estoy en paz conmigo. Entonces, dejemos de buscar culpables y enfoquémonos en ser felices. Muy bien, qué buen consejo realmente. Pastor. La Biblia dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos estar en paz con Dios, confesando nuestras faltas, siendo responsable ante Él de nuestras malas decisiones. También debemos ser honestos con nosotros mismos y con las personas que nos rodeen, asumir nuestra responsabilidad cuando hemos fallado, colocar donde es debido cuando la responsabilidad es del otro, pero aunque se coloca, que va con base a una de las preguntas que usted hizo, no es mi responsabilidad esperar que él admita su responsabilidad. Sí está en mí hacerle ver, pero cada persona al final va a decidir si la asume o no la asume y cómo va a abordarla finalmente. Así que mi conclusión es seguir la paz con todos, buscar siempre la mejor relación, y cuando hay algo que esté fallando, primero hagamos una introspección. Y si vemos ahí el error, pues lo arreglamos. Y si no está en nosotros el error, pues a donde corresponda. Y finalmente, pues ponerlo en las manos de Dios, que Dios lo va a dirigir todo de la mejor manera. Gracias, pastor. Gracias, licenciada, por acompañarnos en esta ocasión. Si Dios lo permite, será en una próxima ocasión. Y sin rodeos, Dios no tiene la culpa. Sin rodeos. Hasta aquí sin rodeos, no más culpas. ¿Sí? Bueno, sí, pero conscientes. Bueno, con una inteligencia emocional y madurez emocional. Sin cruzar la línea de te echo la culpa a ti o le echo la culpa a Dios. Reconociendo lo que tenemos que reconocer. Sí, nuestra parte de responsabilidad en el tema. Realmente para mí resulta constructivo este tipo de programas, porque me enseña que por mucho tiempo estuve haciendo las cosas mal, ¿sabes? Y luego entonces escucho todo esto y digo, sí, tienen razón. Tengo que aprender a ser madura emocionalmente. Esperamos que sea tu caso también. Esperamos que tú lo puedas... Es mi caso también. Debe ser tu caso también. Que lo puedas comprender de esta manera y puedas crecer emocional y espiritualmente, que es nuestro interés en Sin Rodeos. Si Dios lo permite, será en una próxima. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil.